Una vibración mucho más densa estamos viviendo nosotros en este momento en el mundo medio. Y hay un espacio mucho más elevado que es el supramundo, es decir, en donde encontramos los seres alados, ángeles, todos los seres iluminados que a través de sus experiencias han logrado entrar en estos canales o en estas frecuencias. ¿Es posible una persona, un ente, un espíritu que se encuentre en el inframundo? Hay muchas películas acerca del inframundo, que pueda evolucionar tanto que a lo largo de esa penuria pueda pasar hasta un estado iluminado, como lo dices tú, el supramundo. Claro que sí, pensamos y siempre hemos estado con la convicción de que cada ser humano es una esencia en lo profundo de su ser, una esencia divina. Lo que sucede es que su espíritu se puede impregnar de las experiencias negativas que ha adquirido consciente o inconscientemente en esta o en otras existencias. La suma de todas esas experiencias simplemente lo van a llevar a vivir un infierno. Aquí vivimos un infierno, aquí vemos gente conectada precisamente con esas frecuencias. Nosotros pensamos que el infierno simplemente es un lugar más allá de este plano, y resulta que el infierno simplemente es una puerta dimensional a la cual se accede por voluntad propia. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso por voluntad propia? Nuestra voluntad la llamamos voluntad a todo el proceso de elección de nuestros pasos a dar, nuestro libre albedrío. Es un respeto profundo que el Gran Padre nos ha permitido a nosotros adquirir, por decirlo así. Entonces, ¿qué sucede? El infierno es una creación inicialmente mental. ¿Sí? Entonces, la suma de tus pensamientos negativos, de rabia, resentimiento, todo ese tipo de pensamientos vibratorios, con el tiempo te van llevando a un infierno. ¿Sí? La suma de tus pensamientos positivos, pensamientos apropiados, pensamientos altruistas, lo que te hacen es que te abren puertas a los supramundos. Esa es una forma en la cual uno puede llegar a acceder a ese tipo de dimensiones. Son dimensiones. Lo primero que tenemos que entender es que son dimensiones. Dimensiones. Dimensiones en las cuales una persona, un ser o un alma vive una experiencia de sufrimiento o simplemente una experiencia de gloria. Esa es la diferencia entre el supramundo y el inframundo. Bueno, en ese momento cuando la persona muere, digamos que fue una persona muy mala, por decirlo así, abiertamente, una persona que a lo mejor también asesinó estando en este mundo, en este actual mundo, murió. Esta persona murió y empieza a sentir qué tipo de vibraciones, o sea, empieza mira, hay una película que la verdad a mí me impactó y me parece que es una de las más acertadas, que es Ghost, la sombra del amor, en el cual Patrick Swayze, en el momento que muere y empieza a salir su espíritu, ve una luz. Una luz que lo llama, una luz que le dice, bueno, ya es tu momento, es tiempo de ir hacia la luz. Pero en el caso de en esa misma película, de personajes que eran los enemigos de él, o personajes que de verdad habían actuado mal en su vida, llegaban unas sombras y eran las que recogían el espíritu en ese entonces. Y se lo llevaban para un lugar, podría ser el Seol o el mismo infierno. ¿Existe ese portal, ese paso? Exactamente, lo que pasa es que nosotros, como te decía, el espíritu se va impregnando de ciertas vibraciones que finalmente resuenan con una cualidad específica que es lo que va a atraer, ¿sí?, a entes o espíritus de vibraciones positivas o de vibraciones negativas, de vibraciones altas o de vibraciones bajas. Entonces, aquí nosotros, como tú decías, la pregunta es esa. ¿Puede un ser en un momento determinado, cuando ha obrado mal en su vida, hacia dónde puede dirigirse esa alma? Entonces, podemos mirar aquí, José Miguel, hay mucho sufrimiento, ¿sí? Uno mira en la ciudad, hay una cantidad de seres que viven en la calle, que viven en unos estados lamentables. Incluso hay niños que nacen en esos lugares. Entonces uno se pregunta, ¿será que es que Dios juega los dados y pone unos a sufrir y a otros a pasar? Bueno, no, en ningún momento. El libre albedrío te va llevando de acuerdo a tu libre actuar, ¿sí?, al estado de conciencia en que te encuentres, a vivir unas experiencias determinadas. Entonces uno puede encontrarse con personas que en un momento determinado llegaron a generar una cantidad de vibración negativa a través de sus actos. Por tal motivo, la respuesta es que nacen en unas condiciones lamentables, en unos cuerpos físicos. Uno los puede ver como bebés, como personitas pequeñas, pero dentro pueden existir grandes espíritus, espíritus fuertes, espíritus que en ese momento están pagando una condena, por decirlo así, que no es desde la visión como Dios castigador, sino es la visión de qué elegiste. Entonces aquí vemos ley, causa y efecto, ¿sí? Vemos en este momento cómo los diferentes estados de conexión con tu alma
en una manera positiva o negativa, simplemente te están dejando elegir y vas eligiendo precisamente la experiencia de la vida siguiente. Entonces, por eso hablamos de conciencia. Ser consciente es darte cuenta de lo que estás haciendo, si está bien o está mal. Eso es tener conciencia. Si sabes que está mal, simplemente te atienes a que alguna respuesta o algún resultado, por ley de causa y efecto, te va a llegar en esa misma dirección. Entonces, podemos ver ley de reacción, acción y reacción. Entonces, aquí vemos esos infiernos también. Supongamos si nosotros nos trasladáramos a África, José Miguel, sí, y encontráramos que hay una cantidad de seres sufriendo hambre, viviendo unas condiciones lamentables, la primera pregunta surgiría: ¿y qué pasa con Dios? ¿Por qué estos seres están aquí? ¿Sí? ¿Por qué están viviendo esta experiencia tan difícil y tan dura? Entonces resulta que existen diferentes estadios, diferentes dimensiones en donde existen esos infiernos. Como te digo, son dimensiones en las cuales una persona llega a vibrar en esos estados, y nosotros desde acá podemos percibir qué tanto sufrimiento hay en estas personas y por qué están ahí. Uno se preguntaría por qué un niño está en esas condiciones de hambre, de dolor. Algo ha sucedido con el alma que habita ese cuerpo, claro, ¿verdad? Entonces esa es la respuesta precisamente. O sea, el infierno para ti está aquí, aquí y ahora, en esta dimensión. En este momento, yo siempre lo he dicho, ¿cómo estás viviendo y cómo estás pensando? La suma de tus pensamientos negativos te abren las puertas de un infierno, y la suma de tus pensamientos positivos te abren las puertas de un cielo. Mira, es que ahora escuchábamos los relatos del diario de una mujer que fue religiosa, que alcanzó el grado de santa hace ya algunos años atrás, la hermana Francisca. Pues resulta que ella relató lo que para ella fue ver el infierno, enviada de la mano de un ángel por parte de Jesús, y le mostró definitivamente un escenario muy escabroso, donde ella relataba 7 lugares de tormento, dependiendo de cada uno de los pecados que se hubiesen cometido acá. Y era un sufrimiento eterno. Y lo que de verdad no nos cabía y no nos cabe en la cabeza es saber que a lo mejor nuestro paso por la vida y por este mundo es relativamente muy corto para tener que pagar por toda una eternidad los más horribles tormentos en el infierno, que es lo que más nos pone como a pensar. Sí, pero porque si se dice que tenemos un Dios de amor, ¿cómo es posible tener una eternidad de sufrimiento cuando ya estemos en la otra dimensión, cuando ya hemos muerto, ¿no? Hay que comprender algo, y de pronto esto puede tocar y puede mover a muchas personas. Nosotros entendemos la vida como un proceso de cíclico, ¿no? En que aparecemos en un tiempo y tenemos un lapso promedio de vida más o menos 90, 100 años, por decirlo así, es el promedio de vida del ser humano, ¿sí? Pero realmente la vida es una en este planeta, en esta dimensión. Lo que sucede es que en esa vida existen muchas existencias, valga la redundancia, ¿sí? Es como un día. Un día está conformado de muchas horas. Es como si cada hora fuera una existencia, ¿sí? Entonces dejamos de existir en un plano para entrar a existir en otro. Okay. Nosotros existimos físicamente de una u otra manera, pero álmicamente somos eternos, por decirlo así. Entonces nuestras experiencias lo que hacen es que nos van llevando. Cuando decimos que eternamente una persona se condena en el infierno, desde mi visión, desde mi sentir, pienso que no es que sea así. Simplemente estas personas han vivido tantos años y tanto tiempo en la maldad que eligen precisamente estar conectados con estas frecuencias. De una u otra manera, la oportunidad siempre va a estar para que una persona pueda acceder hacia el otro polo. De una u otra manera, siempre cada ser tiene muy arraigado dentro de su conciencia que existe una luz, que existe una posibilidad.